La gata ahí. Voy a hacer algo que me tiene con mucha ansiedad. Voy a llamar a Entel a ver si logro que me bajen el precio del plan. He querido hacer esto por meses, pero me da tanta ansiedad mentir. Así que, pucha, espero que resulte. Oh, estoy nerviosa. Pero debo hacerlo porque el plan está muy caro. Entonces, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. No me resultó. No me resultó. Quería que me bajaran el precio del plan y no me resultó. Así que creo que le voy a pedir ayuda al esposo de una amiga que sé que ha hecho esto antes. Entonces le voy a pedir ayuda para que él me lo haga. Porque según yo que lo hice bien. Pero no me, quizás, no sé, quizás no me tocó la persona adecuada, porque, o quizás Entel sea así, porque yo me acuerdo que las otras compañías que he tenido en BTR intentaron retenerme y en Movistar también intentaron retenerme. Onda, ambos me ofrecían cosas, pero en ese caso yo me quería cambiar porque la wea no funcionaba. Pero en este caso yo no me quiero cambiar. Solo encuentro que el plan está muy caro. Así que voy a intentar a ver si me pueden ayudar. Porque quiero tener este mismo plan, pero quiero pagar menos. Está muy caro. Es que quizás antes era posible, pero ahora está todo tan caro que se siente como aún más caro. Pero el internet es mi vida. Ya tuve mi reunión, que era lo que me tenía más estresadísima. Y ahora por fin puedo hacerlo más con calma. Mi meta es, no sé si terminarlo hoy día. No, no debería, porque si no, no voy a tener nada que hacer mañana. Lo voy a dejar a medio hacer, pero por lo menos ya tengo, ya sé en qué me tengo que basar para terminar esta página que me tenía tan pega. Ahora voy a ir a comprar comida, porque solo almorcé una sopa y era demasiado pequeña para mí. Así que me voy a ir a comprar algo para comer y aprovechar de comprar cosas para mañana, porque necesito cosas para hacer sándwich y chanchar desayuno. Ay, no quiero salir porque hace frío, pero me voy a arrepentir mucho mañana si no lo hago ahora. Además que la comida de la Siri llega mañana y no sé si le va a alcanzar, así que le voy a comprar unos sobres de comida por si se llegara a acabar la comida en el comedero. Me encontré esto en el Líder. Están súper buenos, pero vencen mañana, así que yo creo que van a durar más que a mañana. Pero igual yo tengo que llevar colación, así que está bien, está bien. Están súper buenos, pero, o sea, ¿quién pagaría 2 lucas por 6 queques? Igual son chicos. Qué terrible la gente que tiene hijos. Siempre pienso en eso cuando compro cosas como de este estilo. Ya, obvio que alguien va a salir, no se le manda queque de colación. Ya, pero tú cachai. Sí, lo encuentro terrible. Imagínate, tenéis 3 cabros chicos. Esto se te va en un solo día. Ya, qué terrible. Bueno, por eso mismo. Y acá está mi cabro chico. No puedo creer que exista esto. Es que no lo puedo creer. Y yo sé perfectamente que podría comprarte cualquier pony y darlo puta vuelta. Pero es un pony del Upside Down. Es un pony Upside Down. De seguro. Ya, es que, pucha, es que no sé si es que esto tendrá valor de coleccionista, pero yo creo que sí, porque, o sea,
¿cómo no? ¿Cómo no va a costar esto como el doble en 20 años? Imposible que no. Oh, lo encuentro bacán. Y lo mejor de todo es que este es algo que sí mantendría en la caja, no como otras cosas que de verdad siento que no, que las tengo que sacar de la caja, como por ejemplo los Funko Pop se ven súper feos en caja y siempre es la misma caja. Pero toda la gracia de este es que viene dado vuelta. Oh, y además es de los ponis antiguos, que tiene más sentido porque Stranger Things ocurre en los 80, bla, bla, bla. Oh, loco, lo necesito. Tan lindo. Pero obvio que en Chile vale una montonera de plata porque lo traen importado y en eBay no siempre mandan para Chile. Lo voy a buscar igual. Porque los precios en eBay ciertamente, onda, esto no es tan caro, pero hay que considerar que quizás el envío a Chile cueste como, puta, sus 20 lucas. Lo voy a buscar, noticia en desarrollo. Ya tuve mi curso hace un rato y voy a terminar el día haciendo mi bullet journal porque no lo había hecho. Porque esta fue la semana pasada. No anoté nada personal, ¿verdad? No, no, no. Esta era mi semana pasada y este me encantó con locura, pero como hice una sola semana, ahora tengo que hacer de a muchas semanas. Yo hago, a ver si puedo encontrar alguno. Este que está como más o menos vacío, creo que no dice nada personal, no. O hago este tipo de semanas, es una semana entera en una página, porque desde que empezó la pandemia, como que no escribo tanto por día. Bueno, hay semanas que escribo más que otras, pero claramente el general es que no es tanto porque o estoy en el trabajo o no tengo tantas cosas que hacer porque las puedo esparcir, no sé. O hago este, que lo van a ver ya cuando esté completo. Así que ahora voy a elegir un washi tape y ahí voy a ver qué colores ocupar. Ya, aquí está listo. Encontré este washi tape que es demasiado lindo que no había usado. Pero estoy un poco preocupada porque tenía estos washi tape y claramente me falta uno. Y no me puedo acordar dónde lo dejé y ni siquiera me acuerdo cuál era. Son las 11 y no he hecho nada. Oh. Es que me desperté y me duele tanto el cuello. Oh, me quiero morir. Ah. Y aparte de que venía, yo, la muy estúpida, hice muy mal mi rutina de ejercicios el sábado pasado y todavía me duele, loco, es miércoles, así que de verdad me rompí algo. Aparte de mi alma, me rompí algo. Pero ya se me está pasando, pero es miércoles. Es miércoles. Y eso, la gata está aquí tomando calor. Miren el desastre que tengo, todavía ni siquiera he doblado esa ropa, qué terrible. Y me tengo que hacer las uñas porque esta uña se me saltó. Siempre se me salta la misma uña, pero las otras están impecables. Que es como primera vez que me pasa, así que significa que mis uñas se están mejorando. Pero igual me las tengo que hacer hoy día porque el fin de semana voy a Viña y quiero que estén bonitas. Y eso, me voy a duchar de una vez por todas porque sí, si no me ducho no me voy a dar por levantada. Necesito despertarme. Es que el hombro me duele tanto. Es este, el de esta mano. ¿Lo sienten? Lo que quedó de un almuerzo muy bien disfrutado. Son las 1:30 y creo que quiero ir a pasear. No sé. Es que no sé cuánto frío hace afuera, pero me gustaría ir al Corona porque, como para ver, no sé, si es que tienen alguna chaqueta pelúa que pueda ocupar para ir al gimnasio, que obviamente no fui hoy día porque me duele todo. Y me gustaría pasar al Miniso y cosas así. No sé si deba salir hoy día, pero como va a llover como a las 5 según mi teléfono que parte lloviendo y va a estar lloviendo como por 2 días, entonces igual me gustaría aprovechar de salir hoy día.
No lo sé. No sé. Tal vez debería salir al balcón a ver qué tanto frío hace. Ok, decidí que sí voy a salir, pero voy a llevar en mi mochilita todo preparada por si me llega a llover. Así que llevo bufanda, gorro, llevo guantes y paraguas. Así que si me llega a llover o llega a hacer un frío muy, muy, muy de mierda, voy lista. Y claramente me voy a poner chaqueta, pero siempre mi parte de abajo es mega delgada porque no me gusta usar ropa, no me gusta usar jeans, no me gusta usar pantalones, así que ando con calzas, pero son como calzas, son como unas calzas más pelúas. Me caigo. ¿Se ve la textura? Las compré en H&M. Así que también vamos para allá. La idea ahí es ir al Vivo Imperio y pasar al H&M, al Corona, al Miniso y al Tubis, que están todos en ese mismo mall. Ojalá me vaya bien. O semi bien, porque en verdad no tengo plata para andar gastando, pero quiero pasear. Y esta es la perfecta excusa. No me gusta pasear sin un rumbo, así que ese es mi rumbo, Vivo Imperio. He vuelto. Voy a intentar acercarme lo más que pueda al teléfono porque no pude hacer zoom en este modo. Así que será. Ya, volví de comprar y me fue súper bien. A pesar de que no pude encontrar como una chaqueta o algo así. Porque no estaba convencida al 100%. Las que más me gustaban eran las de hombre, pero los colores de hombre siempre son tan... que era como... no sé si lo voy a ocupar. Bueno. Para ir al gimnasio, evidentemente lo voy a ocupar, pero me gustaría también que me sirviera para la vida. Entonces, y el gimnasio no es vida. Pero les tengo hartas cosas para mostrar y además me llegaron paquetes. Así que empecemos por los paquetes porque esos no los han visto todavía. Sí, señor. Esto lo pedí como el domingo, quizás, algo así. Y es algo que quería hace mucho tiempo y encontré uno en stock. O sea, no sé si había uno solamente en stock, pero... Uy, ¿cómo sabré esto? Pero en una sola tienda tenían esto. Entonces, voy a romper la caja nomás. A ver. Es que creo que la abrí al revés, pero da lo mismo porque es chiquitito. Así que, acá está. La mansa caja para guardar una cosa tan, tan chica. Oh, la bolsa viene como media carreteada, pero da lo mismo, porque tienes tu hoyo. Tiene ahí un hoyito. Porque lo voy a dejar sin plástico, así que da lo mismo. Me compré este manga, que es Witch Hat. No. Atelier of Witch Hat. Creí que era Witch Hat Atelier. Tal vez en español es Atelier of Witch Hat. Y en inglés es Witch Hat Atelier. Ah, qué difícil. Pero bueno, me compré este. Este es de Ivrea Argentina, parece. ¿No era esa una editorial española? Porque las estoy confundiendo. Pero era un manga que me tincaba demasiado. Ya que lo voy a abrir, abrámoslo al tiro. Era un manga que me tincaba demasiado porque, bueno, brujas. Y miren, miren esa portada. La encuentro hermosa. Abramos una página del principio. Amo el olor de los mangas. Yo me compré, para que sepan, me compré el Kindle para leer mangas, sobre todo series como, no sé, pues ponte tú Demon Slayer, que es una serie larguísima. No hay presupuesto. Bueno, sí, hay gente que tiene ese presupuesto, pero yo no tengo ni la plata ni el espacio para coleccionar series tan largas. Pero series como esta, que básicamente el manga es un artbook, encuentro que, loco, vale demasiado la pena. Porque encontraba que era demasiado bonito. Onda, primera página. Nada de spoiler ni cosas. Lo encuentro súper lindo. Siri,
no me botes el teléfono. Si me botas el teléfono, me voy a enojar mucho contigo. Anda corriéndote. No, 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 no. Estás muy cerca. Bueno, eso. Ah, y también me lo quería comprar en físico. Porque si es que la historia es buena, quiero que mi mamá también la lea. Esta gata culia. Quiero prestárselo a mi mamá porque sí, pues si tiene que ver con magia, le va a gustar. Miren. Miren, así es por dentro. Me encanta cómo se ven por dentro sin la fundita. Hola. Y eso. Y no sé muy bien de qué se trata. A mí me sonaba como medio Harry Potter, así que yeah. Listo. También el otro paquete que me llegó es chiquitito, así que da lo mismo. Me llegó un chiquitito. Yo ya sé qué es esto, porque hay dos cosas de Shopee que estoy esperando y una de estas era esto, que es muy fome en verdad, pero oh, lo rompí. No importa, porque igual lo voy a guardar sin eso. Este es el hilo para hacer anillos de mostacillas, porque no podía encontrar del 05 acá. ¿Es elasticado? Sí, es elasticado. Así que eso, necesitaba del 05 porque me vendieron del 06 y del 06 es muy grueso para pasar por las mostacillas más chicas. Espero que este funcione, porque no venden uno más pequeño. Qué claro se me ve el pelo abajo. Mejor no me lo voy a mirar porque no tengo plata para teñírmelo. Ok, las cosas entretenidas. Andaba buscando pantuflas y encontré, no quería gastar mucha plata en las pantuflas, pero estas fueron las únicas más o menos pasables que encontré, así que filo. Son del Ites y son gatitos, me gustaron mucho, pero ojalá las pantuflas costaran 3 lucas con lo poco que duran. Y las cosas del Miniso son hermosas. Esta chasquilla la odio con todo mi ser. ¿Por qué sigo insistiendo? Obviamente hay que ir al Miniso todos los días para ver si es que uno encuentra cosas de Hello Kitty. Y encontré este set de bolsitas reutilizables, que era de hecho lo que estaba buscando, lo que fue al Miniso originalmente, porque necesitaba una de estas cajitas chiquititas, porque se me rompió el envase del corrector de ojos y como voy a Viña el fin de semana, no me lo voy a roto, así que necesito meterlo en una de estas, y esta estaba demasiado bella. Vienen dos botellas y dos de estas como contenedores, no sé cómo llamarlos. Primero las cosas de Sanrio. Me compré la esponja de My Melody. Tenían de esta, que es como tipo lufa. También la de Hello Kitty, que me gustaba, pero rosado es más bonito. Y me encanta My Melody. Bueno, en verdad me gustan todos. Quizá el que menos me gusta es el sapo Sanrio. Y tenían también, pero de otro tipo, como más esponja, como rectangular, una de cinnamon roll y una de pom pom pudding, pero prefería My Melody porque me gustan más este tipo de esponjas, así que voy a poder cambiar mi esponja que tenía en el baño, que tenía otra que era casi igual a esta, también del Miniso, pero era de Bonnie de Dora de Aventura. ¿Cuántas veces dije Y me compré esta caja. No sabía para qué ocuparla y después se me ocurrió que la podía meter dentro, o sea, en el espacio que tengo en el velador. Así que para eso la vamos a ocupar. Porque tiene los moñitos de Hello Kitty. Y en verdad yo estaba buscando otra. Había visto que gente había encontrado en el Miniso uno que era como con cajoncitos. Ese era el que más quería. Pero en verdad este me va a ser más útil, de hecho. Así que pero honestamente si hubiera encontrado este y el otro me llevaba los dos, porque literalmente me compré todas las cosas que tenían en este Miniso de Hello Kitty. Y algo que no era de Hello Kitty,
era esto que lo encontré en la caja y encontré que estaba demasiado barato y de hecho me encanta tener de esto. Estas son las mascarillas de papel, podríamos decir. Esas que viene como una carita. Estas, vean el mono. Enfoca en esto. Y se veían bonitas también. Y pregunté el precio y estaban a $3,990 y vienen 5. Eso es muy barato. Porque generalmente, si tenéis mucha cueva, vais a encontrar una de estas mascarillas a Luca. Así que encontrar 5 por $3,990 estaba súper bueno. Bacán. Cuando las ocuparé, no lo sé. Y lo último. Esto no tenía pensado comprarlo, pero siento que la vida me recompensó. Como que estoy buscando una chaqueta. Buscaba cobre y encontré oro en H&M. Porque ahora voy a empezar revisando el H&M de hombre. Siempre. Porque este polerón me salió súper bueno y es de el Bart Simpson y me encanta, lo amo, y además que los polerones de hombre son más largos, entonces como que te tapan el poto y son mucho más cómodos que los de mujer. Yo no sé cómo los hacen, pero los de mujer no son tan cómodos como estos. Ok, aquí está. El color es lo único que me hace porque no soy muy fan del blanco. Esto no es blanco blanco, es como marfil, no sé. Pero no es blanco así bien bien blanco. Pero igual es un color peligroso para mí porque siempre se me manchan las weas blancas. No me gustan para nada. Así que este probablemente lo tenga que lavar solo. Pero igual, a pesar de que tiene ese punto negativo, también tiene el punto positivo de que no se le van a notar tanto los pelos de gato. Así que, pero por delante es así. Tiene el logo de Pokémon acá. Y por detrás, tiene las evoluciones de Charmander. Y con el número acá abajo. Lo encuentro bacán. Lo único que me gustaría es que tuviera un poco más de mono adelante quizás. Pero porque como es de este color, como que siento que este no necesita tanto mono adelante, pero tiene igual el Bart, que es un poco más grande que este logo, po. Pero es como algo que puedo pasar, pero demasiado, porque el mono de atrás es hermoso, me encanta. Y para variar, un polerón que la verdad ni siquiera me lo probé, pero se siente tan suavecito por dentro, se siente bacán. Y era literalmente lo único que quedaba. Encontré otro que era de Pikachu, que igual estaba bacán. Era de estos que no tienen gorro y tenía un Pikachu bordado acá, pero era amarillo. Y yo no estaba segura si es que me lo iba a poner, porque tengo un polerón de Homero Simpson que a mí me encanta, que es amarillo entero y tiene la cara del Homero, y la verdad es que no me lo pongo tanto porque siento que es como si me tuviera ahí con una linterna, como que destaco demasiado cuando me pongo ese polerón, y a pesar de que no soy el centro del universo, no se asusten con esta noticia, pero me siento muy incómoda usando un amarillo tan fuerte. Quizá amarillo pálido podría, así como amarillo pastel, me daría menos plancha, pero sí. Así que estoy demasiado contenta con este polerón. Me salió como $22,990 y lo amo con locura. No puedo esperar a ponérmelo, porque este le he sacado el jugo, pero demasiado. De hecho, estaba como asustada de que se iba a gastar muy rápido. Porque he cachado que cuando te pones mucho los polerones, se ponen como motudos. Entonces, queda como, no, este polerón me va a durar tan poco. Y lo ocupo tanto. Así que por lo menos ahora tengo uno para hacerle el relevo. Y
me tinca que se va a ver muy bien con calzas, porque así es como yo ocupo la ropa. Y eso, esas fueron las cosas que compré hoy día en mi paseo. Me hizo sentir muy bien, por si no se habían dado cuenta, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de siquiera haber encontrado cosas de Sanrio en el Miniso, porque la gente anda tan agresiva que ya casi no quedaba nada. Así que voy a poner al tiro mi esponja. De hecho, abramosla juntos, porque no se le ve bien la carita cuando está en la bolsa. Ahí está. Entonces, ahí está la My Melody. ¡Y qué linda! La de Hello Kitty era claramente la Hello Kitty blanca, moñito rojo. Y la parte esta de la esponja era como amarillo pastel, más o menos. Pero esta me encantó. Así que, muy bella. Y eso. Gracias por acompañarme en mis compras. Le pude sacar un montón de corrector al que se me había roto, porque se me había roto como el palito, entonces quedaba abierto. Lo único suficientemente largo y delgado para poder sacar el corrector del envase era un palito de helado, así que espero que no haya quedado pedazos de madera por ahí, pero si quedan, igual me lo voy a echar con mucho cuidado, obviamente, como para terminar con una astilla en el ojo. Pero funcionó demasiado bien, así que qué bueno que por fin lo pude pasar a esto. Porque antes tenía de estas botellitas y no sé dónde quedaron. Ya no tengo ni una, así que por lo menos ahora tengo estas en caso de que necesite guardar algo en un envase muy muy pequeño, porque ya me había pasado que noté que no tenía ninguna de estas porque un día necesitaba donde guardar un remedio y no tenía ninguna, así que bacán, ahora tengo por si. Y la tapa es hermosa, de Hello Kitty.